y amenazas es lo único que recibe la familia Levarón cuando exige al gobierno de Chihuahua de Javier Corral resultados por la investigación de la masacre de la que fueron víctimas. Dicen los Levarón que cada vez que denuncian las pésimas diligencias por la matanza de Bavispe, reciben amenazas de muerte del gobernador de Chihuahua. Saben que, pues, aún no es tiempo de reunirme con mi hija Ronita. Aún no. Cada vez que reto a Javier Corral, me llegan amenazas de muerte. No temo morir, temo irme sin justicia. Los deudos de aquellos niños y mujeres masacrados el 4 de noviembre de 2019 entre los límites de Chihuahua y Sonora se sienten ignorados por su mandatario estatal. Que le quede claro, señor. Sentí el respaldo de la gente. Jamás de usted. Yo pensaba que era por su incapacidad, pero ahora veo que tiene una maldad que es capaz de todo. Miente. Y quién sabe su nivel de complicidad. Cada vez que Adrián Levarón recuerda lo que sucedió en Bavispe, se le vienen a la mente sombras, cenizas y una orfandad por parte del gobernador. El dolor une, la esperanza nos hace caminar. En su caso, el miedo lo paraliza y lo hace reaccionar como animal acorralado. Frente a la indiferencia, los Levarón presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Javier Corral y otras autoridades. Y aquí traigo el acuse de que entregamos este documento. Hoy creo que usted es de la clase política que jamás debería llegar a un cargo público. Afortunadamente ya se va y espero la justicia y haga su tarea. Y no deje que usted quede impune. Salvador Maceda, Azteca Noticias.